minutos tenemos la posibilidad de conversar con Evo Morales, presidente de Bolivia. Buen día, Evo. Ari Lijaral lo saluda. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Buenos días, Alejandro. Qué alegría nuevamente comunicarnos con este medio de comunicación. Un saludo a todos los amables oyentes de esta emisora. Evo, ¿le molesta que lo presente como presidente? Digo, porque usted en este caso ya tendría el mandato cumplido, pero finalmente ya todo el mundo sabe que ganó las elecciones. ¿Cómo vive esta situación tan rara? Sí, serán pocos o muchos hermanas, hermanos bolivianos, me tratan de presidente. Yo pregunto algunas veces, ¿por qué me dices presidente? Yo ya no soy presidente, soy expresidente. Y justamente me dicen eso. Hermano Evo, el 20 de octubre hemos ganado la primera vuelta. Si legalmente no es presidente, pero legítimamente sí es presidente. Eso me explicaron, eso me respondió cuando me negué a que me digan presidente. Claro. Claro. ¿Y cómo está viviendo la situación actual en Bolivia? Sabemos que puntualmente el tema del coronavirus está impactando fuerte. Bueno, lamento mucho que el gobierno de facto no asumió su responsabilidad de atender esta demanda, esta crisis sanitaria. Hay una crisis política además de eso, y dentro de la crisis política, pues el gobierno, y directamente que bajo el direccionamiento de Estados Unidos, quieren proscribir al MAS, y ayer, anteayer, presentan una demanda los tribunales electorales departamentales que hubieron fraude, y una dura batalla en ese momento para explicar que no hubo fraude, y no hubo fraude. Tantas investigaciones internacionales de organismos, de personalidades, de universidades, de 133 rectores de las diversas universidades de América Latina o América y Europa. Entonces, es una batalla, aunque quiero decirles, por ahora estamos debilitados. El imperio norteamericano con la derecha boliviana quieren suspender las elecciones. Y en las próximas elecciones, el próximo año, nueva convocatoria, ahí ya no quería inscribir al MAS, porque hubo fraude. Nosotros hemos demostrado, y van a seguir demostrando este nuevo fraude. No solamente, repito, en Bolivia, sino a nivel internacional. Y ahí viene el tema de la pandemia. Usando la pandemia, quieren seguir postergando las elecciones. Porque saben que van a perder las elecciones. Van a perder la derecha a derecha por la indignación, por la decepción, porque el pueblo está decepcionado. Algunos grupos de nuevas generaciones, inclusive a la gente que sacamos, a la clase de la clase pobre, a la clase media, no votaron tanto para nosotros. Ahora arrepentidos. Ahora saben cómo se vive con la derecha y cómo se vive con la dictadura. Tanta persecución política, ¿no? Entonces, vamos bien, y ahí usa la pandemia para seguir postergando las elecciones. ¿Cuáles son las cifras que tienen ustedes de Bolivia vinculadas al coronavirus? Es difícil decir que hay una cifra. Mira, para un estudio, testeo, análisis, tardan 6-7 días. No saben si algunos hermanos mueren con coronavirus o mueren otra enfermedad, no sabemos. Y difícilmente podemos decir, pero el gobierno, mediante el Ministerio de Salud, manejan bajo sus intereses políticos, bajo los cálculos políticos. Aunque tenemos estimaciones de organismos internacionales que dejan mucho que desear, ¿no? Pero lamentablemente hasta ahora no hay equipamientos. Mira, ayer en Santa Cruz los médicos entraron en huelga de hambre pidiendo equipo de bioseguridad. Ayer también los médicos en La Paz marcharon contra el gobierno de facto. Tanto prometido, ¿dónde está? No estoy diciendo eso. Aquí están protestando médicos. Médicos que es de la estructura del gobierno nacional, del gobierno de facto. No son opositores.
son de la estructura del Estado. Entonces, ahí ya pueden imaginarse, no pueden darse cuenta. Lo que me dijeron anteayer, ha muerto 6 o 7 hermanos en la calle. Eso me informaron. No tengo los últimos datos, cuánto ayer todo el día fallecido. ¿Pero ustedes creen que la dictadura de Áñez está ocultando los datos? Están ocultando totalmente. En su departamento, tengo un ejemplo, es del departamento de Beni. Hace un mes, debe ser un mes y medio, era que no había ni un contagiado. Era el departamento más sano. Ahora es el departamento o más contagiado, más muerto, más abandonado. Claro. Ha mentido. Yo estaba, no, aquí hay, pero que digan eso, que es que no, nada. Es peor el departamento, porque la AÑE ya no tiene pisado su departamento. Buen día, presidente. Quería consultarle porque la situación pareciera estar en una especie de calle sin salida en el medio de esta pandemia. Con las elecciones pospuestas, no pareciera haber en este momento una hoja de ruta para que en Bolivia regrese la democracia. ¿Usted cómo ve esa situación y cómo cree que puede darse los pasos para que pronto, bueno, el pueblo boliviano pueda volver a elegir quiénes los gobiernan? Mira, si no hubiera sido esta pandemia, creo que ya hubiera tenido otro gobierno democráticamente electo, con legitimidad, con fuerza, con autoridad para enfrentar la crisis económica y resolver la crisis política. La pandemia, en términos populares, no se ha hecho tambalear, que justamente por el tema de cuarentena tampoco el pueblo puede movilizarse. Y muy bien usa el tema de cuarentena el gobierno. Si en ese sector se moría, por culpa de ustedes van a morir, porque transportistas o cocaleros o campesinos o indígenas o obreros están rompiendo por culpa de ustedes. Así tienen amedrentado al pueblo. Pero ahora están rompiendo automáticamente. Que no nos eche la culpa de estar acá. Hemos defendido el tema de cuarentena. Evidentemente, algunos pocos compañeros no están convencidos que no hay cuarentena, no hay esta pandemia, pero ahora se dan cuenta. Hemos apoyado con todo, hemos recomendado públicamente que tiene que hacerse nada. Yo decía, por ejemplo, debía mandar los 2 aviones cada 2 semanas o 1 semana a China a traer equipamiento, como hacen algunos países. Rusia está donando un medicamento, ¿por qué no Rusia? Claro, por razones ideológicas, ni con Cuba, ni con China, ni con, ¿no?, ni con Rusia. Ofreció llamada telefónica al Trump, a la presidenta Áñez, dotar creo 70 respiradores hace un mes y medio, pero tampoco llega. Entonces, pues esa es una cuestión ideológica, evidentemente. Entonces estamos en situaciones muy difíciles, pero la solución solo va a resolverla tanto la crisis política, las elecciones, y recuperar la democracia. Se ha suspendido, hemos acordado, ahora quiere otro plazo más largo, pero ya el pueblo no lo va a aguantar. Yo tengo mucho miedo, no quisiera negar eso. Se sigue el gobierno robando, como está haciendo hasta ahora, mira, te digo desde la primicia, su hija, su hijo y su yerno ayer se escaparon de Estados Unidos. ¿La familia de Áñez? Sí, su hijo, su hija. Ayer, su yerno se ha escapado. Estaba un embajador científico. ¿Qué embajador científico? La canciller, ayer en la avión, ¿quién dijo? Tal Mostajo, que es yerno de la Áñez, dice, está con permiso sin gozo de haberes, pero no sé dónde está. Y ayer en la noche aparece en Estados Unidos, dice que ha ido a hacer gestionar los respiradores. Evo, y le hago una pregunta. Usted, con esto que decía recién de que Áñez está posponiendo todo el tiempo las elecciones y que el pueblo no lo va a soportar, ¿qué tiene miedo? ¿De que haya una salida a la calle del pueblo boliviano y que sea reprimido? Eso tengo miedo. Mira, primero,
las elecciones estaban definidas al 3 de mayo y con el tema de pandemia se apostará al 2 de agosto y todos los partidos que tienen candidatos para las elecciones se han puesto de acuerdo, evidentemente el más viabilizado, porque nosotros tenemos dos tercios de la Cámara de Diputados y Senadores, hemos viabilizado para que se postergue acordando, incluso con el partido de la AÑES, con todos, que sea el 6 de septiembre. Ahora, ayer la AÑES dice que sea por dos meses postergando. Dudo que eso pueda soportar y después lo pueda movilizarse. Tenemos que evitar cualquier movilización y eso es con las elecciones del 6 de septiembre. Buen día, Evo. Lucía Rodríguez Bosch lo saluda. Muchas gracias. ¿Se ve en el corto plazo volviendo, regresando a Bolivia o cree que no están dadas las condiciones aún? Bueno, en la parte jurídica de situación está en manos del Tribunal Supremo de Justicia. Lo que corresponde a Evo, como expresidente, es un juicio de responsabilidades, lo que comúnmente es conocido a nivel de América Latina como juicio político. Ellos empezaron como un juicio ordinario, ¿no? Y a ver, vamos a esperar, y pedir siempre, y siempre va a ser así, que simplemente cumplan con la legalidad, con la Constitución, que no sean decisiones políticas, sino técnicas y jurídicas. De ser así, ¿no? Si el Tribunal Supremo de Justicia dice a Evo le corresponde el juicio de responsabilidades, cualquier momento bueno. Bueno, como si se trataría de una cuestión política, pues hay que ganar las elecciones para volver. Pero es una verdad. La parte jurídica depende fundamentalmente de la Ciudad Suprema de Justicia, que también tienen algunos problemas. Y acá nuevamente quiero decir. Inicio Murillo amenazó al fiscal general del Estado Plurinacional públicamente. Después amenazó el ministro de Justicia al Tribunal Supremo de Justicia, pero también recibió buenas respuestas. Sí. No, ahora usa a los tribunales electorales departamentales y también el Tribunal Supremo Electoral Nacional para que empiece una querella penal, ¿no? Y orientado a cómo proscribir al gas, ¿eh? O una instrucción. Y como tal vez jurídicamente no va esto, es mi cálculo, mi imaginación, ¿no? Y ayer otra vez el ministro de Justicia ya empieza un proceso al fiscal general. Entonces, toda presión, para ellos es bala o amenaza para gobernar. Y se equivocan, ya no hay, y que a las instancias con las cuales se revelaron, aquí tiene independencia de poderes. Y se batir el tema de independencia de poderes, pero sí que quieren obligar a que como sea asocien a Evo, al MAS. Bien, Evo, le hago la última pregunta. Si usted mira el mapa de Latinoamérica, digamos, ¿qué relación puede hacer entre, digamos, los gobiernos y cómo están encarando la cuestión del coronavirus? Digo, pienso en Bolivia, que hay una dictadura, pienso en Bolsonaro, que primero hicieron un golpe y después metieron preso a Lula, digamos, ¿qué relación hay entre la persecución judicial, el lawfare y el tratamiento frente a esta pandemia? Bueno, donde priorizan la economía, estamos viendo cómo está Brasil, sobre todo. Es una profunda diferencia que tenemos entre quienes hacen política como ciencia de servicio, esfuerzo, sacrificio por el pueblo, con los más humildes, y quieres hacer política como beneficio para grupos de poder, para ostentar más al poder político, el poder económico fundamentalmente. Hay, de cerca se ve, de muy cerca se ve, Brasil con más contagiados, con más muertos, inclusive fatal. Y lamento mucho, en un país con muchos habitantes, como el país vecino de Bolivia, igual. No sé cómo estaremos, será muertos per cápita con coronavirus, habría que estudiar. Lamento mucho, no tenemos un dato oficial.
Y si hablamos a nivel mundial, mira, imagínense esa potencia de Estados Unidos, ¿cómo está en este momento? Es esencial para dar cuenta que esta pandemia está dirigiendo más a la gente humilde, más a la gente pobre. Uh-huh. Evo, muchas gracias de nuevo por conversar con nosotros. Le mandamos un abrazo grande. Muchas gracias, hasta pronto.